Menos mal que lo hice. ¡Oh, shit! ¡Fuck! Mira lo rojo. Ven para acá. Ven. Oye, eso no funciona. What the fuck? ¿Qué pasa, señores y señoritas? Soy Leonard y vamos a seguir jugando a Don't Starve Together. Muchos de ustedes me habéis pedido, ¿por qué no sigues retomando esta serie? Y no es porque no quiera, sino que ahora mismo estoy en una estación, que es la de verano, que dura 20 días. Creo que es la más difícil, en la que yo nunca he estado aquí. Y tengo que dar un paso hacia atrás, ver un poco qué es lo que puedo realmente hacer en verano para sobrevivir. Porque muchas de las cosas las hemos conseguido en el capítulo anterior, en el conseguir la piedra endotérmica, la fogata endotérmica, que diga, el cubo de hielo. Hemos creado unos árboles para protegernos del sol. Del sol, del calor. Y creo que básicamente hemos hecho eso. También hemos creado un gorro sandía para nosotros también protegernos del sol, pero eso nos mantiene un poco pegajoso. Entonces vamos a ver qué podemos hacer hoy. ¡Ey! ¿Eso? Lucky Cat Jaw. Esto es... ¡Ah, mira! Mira, vamos a matar a este. Es que, tío, ¿qué crees que va a ocurrir si estás aquí? Ya tengo comida. Tengo que ver un momento si tengo aquí... A ver... Ah, vale. Una buena forma de mantener el frío en algún sitio, porque vamos a ir por ahí, obviamente, es meter la piedra endotérmica en la nevera. Así se congela. ¡Ey! Mira, también conseguí esto. El huevo este de una gallina. Esto tendríamos que ponerlo al lado del fuego para que naciera el bicho. Esto es un pájaro, o sea que... Vamos a ver qué hacemos con eso. Esto no me hace falta tenerlo ahora, voy a quitármelo. Y tengo un par de cosas más, o sea, tengo el amuleto de helado este que me mantiene frío. Creo que voy a crear otro porque me sube la cordura cada 6 minutos o algo así. Y no me acuerdo qué más. Me parece que está nevando, ¿no? Mira, pero a mí me da que son las motitas de polvo. Pero que no sé por qué tengo esto aquí. Yo no recuerdo haber cogido esto. Creo que me dé suerte. Espérate, ¿por qué hay luz? No sé por qué había luz aquí, ¿no será por el atraparrayo? Creo que no. Una cosa que me acabo de dar cuenta, espérate, voy a tener que quemar algo aquí. Vamos a quemar esto porque tengo hambre. Es que yo pensé en añadir combustible aquí para calentarme la comida, pero obviamente voy a calentarme la comida con algo frío. Pues no, a ver, espérate, me lo he puesto, a ver si me baja. Me debería de bajar. Vale, efectivamente. ¡Miren! ¿Están haciendo pájaro? Está eclosionando. ¿Qué hago? ¿Lo cojo? No, espérate, lo voy a dejar aquí. Tranquilo. Vale. Lo que no entiendo es por qué al yo usar el gorro este de sandía, no sé por qué hace. Es pegajoso, me va a subir lo que es la humedad. Pero... ¡Oh! ¡No! Murió, tío. Bueno, se dio comida. Mierda. Acá, venga, te ha dado de comer. Cácame semillitas. Que se supone que en verano, aún así, esto debería estar funcionando. Y debería empezar a poner trampas para conseguir comida. Porque los conejos ya salen. O sea, espérate, entonces voy a ir a los jabalíes. A los bífalos, a conseguir estiércol. Vamos a coger ese estiércol. ¿Qué pasa, chicos? No estáis en celos ni nada, ¿no? Ah, mira, esto es un tronco mágico, ¿no? Un tronco viviente. ¿Para qué era el tronco viviente? ¿Ustedes sabían para qué era? Porque yo no me acuerdo. Vale, he visto una cosa aquí que puede ser interesante, que no sé lo que es, manipulador de sombra. Tengo 4 troncos vivientes, esto de lo que cogí ahora mismo. Puedo crear una gema púrpura porque tengo una roja y una azul. Y tengo que conseguir combustible de pesadilla. Tengo que mirar si debería cogerlo o no. Voy a primero ver qué hago aquí primero, porque si no, me la puedo cagar. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a dejar aquí, voy a quitar esto. Me tiro por aquí. Y voy a sacar aquí lo que es el cubo gigante de hielo. Ahí. Vale. No sé cuánto me durará, pero es mucho mejor que eso. Voy a crear esta trampa de dientes porque creo que en esta época, en esta sesión que diga, hay unos lobos que son rojos, entonces voy a crearlo, me falta solo un tronco. El problema de llevar este cubo de agua es que, mira, se me está mojando todo, pero muy, muy rápido. Y mi gordura está bajando un montón. ¡Ah, espérate! Si mato a estos ahora sí, vendría de puta madre. ¡Entra! ¡Entra! ¡Bien!
ver si yo a este lo mato, ¿vale? A ver. Yo mato a este. Ah, carne de monstruo, me da. Creo que me daba pelo. No sé, me voy a meter aquí porque la cordura. ¡Ah! Está demasiado brillante afuera. Vale, tengo que esperar a que sea lo rojo para que pueda entrar ahí. Venga, vamos a casa. ¡No, no, no! Vete para arriba. Sube bastante eso, ¿eh? ¡Oh, shit! Vale, espérate, vamos a poner algo ahí para quemar. ¡Mierda! Vamos a poner esto. ¡Hostia! Vale, voy a quitar. Coño. Dejar esto por aquí. Tengo tantas cosas en la mano. Ah, claro, tiré sin querer la. Mi mochila que está por ahí. Joder. Mira. Creo que yo. Lo que es el tema de la comida. No voy a saber llevar bien porque aquí se me están poniendo mal la comida. Tengo calor hasta aquí. Hasta aquí hace calor. Mierda. Ahí. Tranquilidad, tranquilidad. Que aquí. Madre mía, el calor este me va a afectar. Que te cagas. Fuera. Vamos a buscar mi mochila primero. Aquí está. Me voy a poner el sombrerito este. Ahí, voy a talar un par de árboles rápido. Para hacer esa trampa. Y dejarla por ahí por si vienen los lobos. Prototipo. ¿Qué dice? Dice que. Surge y muerde a todo aquel que lo pisa. A mí no me hace nada. Es que si no sería la coña, ¿sabes? Vale, lo voy a dejar ahí para después ir a buscarlo. ¡Oh! ¿Ves? Menos mal que lo hice. ¡Oh, shit! ¡Fuck! Mira lo rojo. Ven para acá. ¿Ven? Oye, eso no funciona. ¿What the fuck? Mierda. No. Ah, claro, sí me hace lento, ¿eh? No me hace lento. Pero mira, la trampa no funciona. Oye, ¿por qué hay más árboles que están aquí? Chicos, ayúdenme. Mira las llamas. Ah, claro, los perros, eso, explotan en llamas. Oh, tiene una piedra roja. La quiero. Oh, shit. Vale, todo bien, mira. ¿Te imaginas? Oye, esto... Hostia, murió el árbol ese sagrado por aquí. Y esto se lo comieron y lo cagaron. Es que no veo otra explicación. Mira. Se está quemando la madriguera. ¿Qué coño? Nunca había visto eso. Dios. Hostia, me acabo de dar cuenta de una cosa. Hay que volver a base ya. Esto tenemos que encenderlo. Porque si nos vamos de base... A ver, esto va a apagar eso. Vale, lo entiendo porque es fuego. Pero... ¡Ay, mira el pájaro! Pero es que si nos vamos de base y empieza a arder algo... La cagamos, ¿eh? Básicamente la cagamos. Vale, si yo quiero crear esto necesito combustible de pétalo. Vale. Entonces no era el pelo, sino que necesito... Esto se consigue... Hay unas especies de flores que son malvadas. Pero si las quitas te quita un montón de cordura. Me da que voy a salir por el día porque es que... ¡Oh, mierda! Me acabo de dar cuenta que no está la tienda de campaña, entonces no puedo sobar. Entonces voy a ver si puedo crear otra. Mierda. Vale, necesito 3 cuerdas y 6 de araña. No venga, ¿eh? No venga. Queda ahí, ¿eh? Mierda, la cordura. Y está aquí. ¡Y viene a por mí! Esto es una putada porque me está bajando la cordura por el bloque de hielo y encima tengo calor, tío. Necesito flores, pero ya. Mi base no está quemada. ¡Uy! Vale, perfecto. Vamos a quedar aquí a quitarnos el calor que tenemos encima. Tenemos que preparar trampas para coger telas de araña. 2 y 3. Mira, ven aquí. A ver, ¿vienes aquí? Ven. Vale, ahora sí. Vale, no se está quemando nada aquí. Voy a poner esto aquí.
Voy a poner esto aquí también. Para que entremos en calor y se nos quite. Se nos seque todo. Y vamos a crear. Ya la. Espérate, la puedo crear desde aquí, ¿verdad? No me hace falta la máquina en sí para crearla. Vale, la puedo crear desde aquí. Ah, vale, es verdad. Ni me había acordado. Vale, ahora sí puedo crearla. La voy a poner aquí. Ahora sí. Mierda. Apaga eso. Mira, vale, lo apagué. Es que como tengo esto, esto también apaga esto. Este es el de frío también. Eso es una putada. Y vamos a meterlo aquí. Y a subar. Recupera la cordura. Un regalito. A ver qué regalito me dan. Por lo que sea una camisa de manga corta. ¿Otra vez? Creo que ya los tengo ya. No me acuerdo. Unos muy parecidos. Vale, pues. Pero mira, el truco para el verano es solo utilizar la piedra térmica y ya está. Porque, mira, está al 100%. Está fría. Ahora mismo me tendría que estar dando el sol a tope. Y estoy súper a gusto. Qué raro, ¿no? Bueno, supongo que pues ya está. Ya tengo forma de sobrevivir el verano. Hasta aquí. ¡No, tío! Ah, o sea, se convierte en reina y deja otro para que nazca más. Mira, te tiene miedo. Y, vale, yo creo que esa plaga habrá que controlarla en algún momento. Niño, he puesto solo uno y ya me está calentando ya todo. ¡Hostia! Ah. En la piedra, porque parece que no está. Voy a dejarla aquí un rato, ya que por la noche, pues total, no me va a hacer mucha falta. No, pues mira, pues sí me va a hacer falta porque me estoy que. ¡Me estoy quemando! Voy a aprovechar, ya que me afeité la barba, voy a aprovechar para crear otra efigie de carne, por si las moscas. Así que, oye, y si se me quema la efigie de carne, pues. Bueno, pues. ¿Me jodo? A ver, lo puedo poner aquí. A ver. Vale, está. ¡Ey! ¿Qué pasa? Ya soy coleguita. Pues chicos, voy a ir dejando el capítulo aquí. Habéis visto que estoy sufriendo un poco. Y intentaré actualizar la guía que estoy haciendo con ustedes, que estará en la descripción. Creo que estará hasta el episodio 5 o 6. Cuando tenga tiempo intentaré actualizarlo. Y nada, espero que si os haya gustado, like, comentad y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Venga!